Captivity Animal Rescue, which is a San Diego-based animal rescue where we are working to get animals off the streets and out of shelters into loving homes. And today we're in Tijuana working with another organization named Promacon, and we're working to spay and neuter animals to try to reduce the amount of animals that are roaming the streets. Estamos aquí en Tijuana, ¿por qué? Porque esta es la ciudad en donde vivimos y realmente tiene muchas necesidades. Hay muchísimos perros en la calle y mucha gente que necesita entender que los perros tienen sus propios dueños y necesitan estar dentro de sus casas para poder tener cuidado de que no se estén cruzando con otros animales. Entonces, por eso nosotros buscamos la esterilización. There are so many dogs out there that needs to be rescued, and just by rescuing them off the streets is just not good enough. So we wanted to work from another angle and actually stop the production of new dogs coming out on the streets. Tijuana está lleno de animales sin dueño, y aunque tengan dueño, los tienen mucho en las calles y se están reproduciendo. La importancia de castrar a los animales, tanto hembras como machos, en primer lugar es para evitar la sobrepoblación de animales, aparte de que les hacemos que duren más en cuanto a su calidad de vida. Mi nombre es Uriel Rodríguez y traigo a mi perro que se llama Ictan. Vengo aquí a una campaña de apoyo para esterilización de perros para evitar que haya tantos perros callejeros. Es una asociación que está apoyando aquí a la gente. Es una campaña gratuita para todas las personas que quieren cuidar a sus perros. Nosotros tenemos muchas necesidades económicas para poder esterilizar animales. Entonces, por eso nosotros buscamos ayuda económica, sobre todo, porque no hay los medios suficientes para poder ayudar a esta gente que no tiene los recursos. Quieren a sus animales, pero no tienen los recursos para esterilizar. Yo estoy aquí con el apoyo de Petivity, y de aquí en adelante sabemos que contamos con el apoyo de ellos, con medicamentos, con suturas, con material que nos ha ayudado muchísimo para estas campañas. We have volunteers from all over the place, from the United States and from Tijuana. The people from the Red Cross are helping us. We have veterinarians and just a variety of people wanting to help the dogs. Los médicos en Tijuana, estos médicos que trabajan con nosotros, con Promacan Tijuana, donan su tiempo, es gratis. Ellos no cobran por venir a operar estos animalitos. Ellos lo hacen en un día como es el domingo, que es un día de descanso para ellos, y ellas donan su tiempo con mucho gusto para operar estos animales. I want to thank everybody that donated to our cause, everybody that actually made it across the border to come and help us down here today.